92.5. Escuchas a los magníficos de la 92.5. Jaime, bienvenidos a las noticias que solo me interesan a mí. Y la lluvia se tomó Pichulelquén, por lo mismo el agua y la luz se cortarán. Y eso por exceso de agua. En otras noticias, el piropo mijita rica te comería todo. Julio, el... Julio, tenemos un auditor sorpresa que dice tener un espectáculo que nos puede interesar. Ay, pero siempre me tienen que interrumpir mi noticiario. Por favor, mi noticiario es mío. Con estos fenómenos de circo, ¿qué se trata esto, Jaime? ¿Qué es esto? Muy buenos días. Soy Taquicardio Santelices y traigo mi espectáculo de humor único en el mundo. ¡Ay, salta de aquí, hombre horrible! Estamos en las noticias. No nos interesa ningún espectáculo de humor. Momento. Olvidé mencionar que además de ser el rey de la comedia, soy un importante exportador de baltas. Y traigo paltas para todos. Entonces, señor Taquicardio, creo que puede realizar con plena confianza su rutina de humor. Damas y caballeros, con ustedes el exportador de paltas tan destacado y rey de la comedia, don Taquicardio Santelices. Muchas gracias. Comienzo con mi rutina humor, famosa por todo el mundo. Un niño palta le dice angustiado a su papá palta: ¡Papá, no te muelas nunca! Muchas gracias. ¡Julio! ¡Sí! ¡Julio! ¡Sí! ¿Sabes cómo se ríen las paltas? ¡Ay, no lo sé! ¡No lo puedo imaginar cómo se ríe una palta! ¡Se ríen! ¡Has, has, has! Muchas gracias. Ay, pero ¿quién trajo este personaje tan aburrido? ¡Julio! ¿Con qué se visten las paltas? Ay, no lo sé, don Taquicardi, tampoco me interesa. Pues con un pantalón. Ay, por Dios. Ya adivina, Julio, ¿cuál fue la única palta que asistió a la boda real? Ay, no puedo imaginar, no lo sé. Pues la palta reina. Ay, ya, por favor, no lo aguanto más. ¡Es muy fome! ¡Tome todas sus paltas! ¡Tome todas sus paltas y métasela en la caja! ¡Váyase de aquí! Soy Taquicardio Santelices, el rey de la comedia. Y esto me parece una palta de respeto. ¡Ya vaya, se quiere! ¡Por Dios! ¿Cómo dejan entrar esa clase de personajes, Jaimín? ¡Ay, Julio, lo siento! Mira, mucho mejor. Vamos al ranking musical de 31 monitos con Polly Pocket. ¡Adelante, Polly Pocket! ¿Qué te pasa, Polly Pocket? ¡Me diga el Polly Poto! ¡Oh, cochino! Así es, Julio, porque ya comenzamos el ranking de esta semana, que tiene en tercer lugar al hermanito de todos, el Mati Cachito, que le canta a su hermano mayor, La Ducha. Por culpa de mi hermano mayor, el Manu esta vez se pasó y en el baño ya se instaló. No entiendo para qué una ducha tan larga, si antes no se quería ni bañar. Tal vez pueda ser que el vapor a este le abra la imaginación. Ducha. Estaba aplaudiendo en la ducha. Oh, pero qué buena canción, Polipón. ¡Tap, tap, 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 tap! Es un misterio, Julio. Ya en segundo lugar se mantienen los más revoltosos de la familia magnífica, los Ritalines del ritmo, con mi primo Ritalín. ¡Adelante, monje loco! Martín desafina el violín. Mi primo Ritalín. Te saca el mocasín. Lo tira el refalín. Le pega un amiguín. Lo van a castigar. Mi primo Ritalín. Echa más que un bombín. Después va el pirulín. Y moja el banderín. Mi primo Ritalín. De todo es patín. Igual que un delfín. Y salta trampolín. Y ya lo van a echar. Voy de corriendo a comprar el disco de mi primo Ritalín. Por
supuesto, Julio. Y para despedirnos en este miércoles magnífico de Radioactiva, en primer lugar, las guitarras calibradas llegan con los rockeros Mazapán con Queso y Mi Amigo es un Marciano en el ranking de 31 monitos. ¡Ay, pero qué lindo! Mi amigo es un marciano. Que la le gusta el rock and roll. Escuchas a los magníficos de la 92.5. Radioactiva. Yes, no, maybe.